Buenas noches para todos. Bienvenidos a El Imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda Carolina Zulbarán. Comenzamos de inmediato. El Consejo Nacional Electoral anunció la suspensión de las actividades este viernes en todas las sedes del país. Mediante un comunicado explicaron que la medida obedece a las diversas convocatorias de protestas en las adyacencias de las sedes convocadas por organizaciones políticas opositoras. El día lunes retomarán la revisión del proceso de recolección del 20%. Ante la ausencia de anuncios por parte del CNE, Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUT, ratificó la jornada de protesta nacional para este viernes en todas las sedes del Poder Electoral. El presidente de la República, Nicolás Maduro, prorrogó por cuarta vez el estado de excepción y emergencia económica, esta vez por 60 días más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó lo que denominó como ola de amenazas y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela. Durante la instalación de la reunión de altos funcionarios de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, la canciller Delcy Rodríguez reiteró el propósito de afianzar los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, expresó que cada día se evidencian más las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, por lo que aseguró que Latinoamérica no puede darle a la espalda. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, exigió respuesta a las denuncias del supuesto fraude cometido por la MUT en la recolección del 1% de firmas. El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, considera que la recolección del 20% de voluntades es de ámbito nacional y no de estado por estado. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, insistió en que la recolección del 20% debe realizarse en menos de un día y con el 20% de las máquinas habilitadas. El diputado Miguel Pizarro aseguró que la MUT no aceptará que el proceso de recolección del 20% se haga estado por estado, como a su juicio pretende el gobierno. El diputado por el Gran Polo Patriótico, Eustoquio Contreras, considera que no es pertinente realizar elecciones regionales este año. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, expresó que la presión cívica es importante para que el CNE no impida que el revocatorio se realice este año. En el marco de los 25 años de CONATEL, esta institución realizó una actividad llamada el Maratón del Audiovisual Independiente, que estuvo encabezada por su director, William Castillo. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, ratificó que acompañará la movilización convocada para este viernes para exigir al CNE reglas claras. En Cojedes, el ministro para la Vivienda, Manuel Quevedo, y la gobernadora Erika Faría inauguraron el nuevo espacio comunitario Los Colorados, donde entregaron 72 casas. La diputada de la Asamblea Nacional, Amelia Belisario, acompañó una protesta de un grupo de madres ante la Defensoría del Pueblo para denunciar que los CLAP no han entregado los uniformes prometidos y subrayar que enviar un niño a la escuela cuesta hasta 5 salarios mínimos. El ministro para la Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario Martínez, celebró los 6 meses de implementación del programa social Caravana de la Sardina. Más de 200 trabajadores de Empresas Polar protestaron para exigir la liberación inmediata de la gerente de control y distribución de Yaracuy, Laira Peña. La ministra para las Comunas, Isis Ochoa, afirmó que el Estado Mayor de los CLAPs está brindando atención a los sectores más necesitados. En el estado Sucre, la diputada Milagros Paz recorrió el mercado del municipio Libertador junto a sus trabajadores, quienes denunciaron que el espacio se encuentra en precarias condiciones. Fede Industria Carabobo eligió nueva junta directiva en la que resultó reelecto Rodolfo Sivanik como su presidente. Sus prioridades son importar materia prima en bolívares y exportar productos a Brasil y al Caribe. El presidente de la Cámara de Licores Metropolitana, Carlos Salazar, aseguró que las ventas han caído en 60%. El canciller de Ecuador, Guillaume Long, resultó que el movimiento de países no alineados está más vigente que nunca, mientras que el canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, aseguró que es en la unidad de propósitos donde radica la fortaleza de la organización. El presidente del Parlatino, Ángel Medina, señaló que la decisión de los países fundadores de Mercosur de asumir la dirigencia del bloque en conjunto es consecuencia de la incongruencia del Ejecutivo venezolano en política internacional. La gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, entregó 107 títulos de propiedad y más de 18 millones de bolívares en ayudas médicas.
En Táchira, familias damnificadas exigen atención del gobierno nacional. Denunciaron que por las malas condiciones en refugios de San Cristóbal existen brotes de infecciones en los niños. Freddy Bernal, dirigente del PSV, manifestó que el gobierno norteamericano pretende dominar los pueblos del mundo para garantizar sus reservas petroleras. En Bolívar apareció una avioneta que estaba reportada como extraviada. Su tripulación está sana y salva. En Estados Unidos, un muerto y dos heridos fue el saldo de víctimas tras un tiroteo registrado en Nueva York. Amigos, buenas noches. Hoy en las noticias del entretenimiento les tenemos detalles de la última presentación del Puma en Colombia. Los espero con esta y otras informaciones. Amigos, en Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nos volvemos a encontrar a las 10 en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Profesor, diputado, alcalde, constituyente, gobernador y vicepresidente de la República. Se define como un hombre sencillo, amigo de todos, casado con la revolución. Un golpe fuerte que recibió la revolución. Nicolás Maduro es un héroe. Yo no pierdo un minuto para hablar de revolución. Para mí la Asamblea Nacional no existe. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo, estará al descubierto con Endrina Yepes este domingo, después del Hotel de los Secretos. Mucho más que ver, Venevisión.